por Osiris y por Apis, miradme bien. Hola, Clara, ¿qué te has hecho en la cara? ¿Te has maquillado pues, o algo? Claro, me he puesto aquí una máscara de Anubis. De Anubis, pues me la voy a quitar porque la máscara de Anubis se clava aquí que no veas, ¿eh? Bueno, pues a mí es que hola. Me queda muy bien. Ah, pues no, espera, no, me la quito, pero me la quito. Me desmaya en mitad de un boxing, ¿sabes? Sí. Hola amigos, habría estado mejor Anubis con gafas, pero bueno, no lo he hecho. Bienvenidos a este unboxing tan particular que tenemos aquí, gracias a los amigos de Ubisoft, al que se apunta Clara Castaño porque me suena que le gusta un poco Assassin's Creed. Sí, sí, soy un poco Assassin. Un poco believer. De la hermandad. ¿No? Sí, Assassin Liver. Y vamos a presentaros aquí esta edición tan chulica, mira, zoca la cámara lo que tenemos aquí, que no es ni más ni menos que la GOTS Edition de Assassin's Creed Origins. Assassin's Creed Origins que ya ha salido y que está molando altamente, ¿verdad? Sí, la verdad es que esta vez podemos estar orgullosos del juego. Lleva siendo, ¿verdad? Sí, después de unos cuantos fiascos que hemos sufrido. Y yo creo que vamos a celebrarlo con esto, ¿verdad? Por supuesto. Pues mira, esta GOTS Edition, que ya por fuera ya tiene su gracieta, ¿verdad? Vamos a ver aquí un poquito a los dioses que aparecen, ¿no? Porque mira, aquí tenemos a Sekhmet. Es como una leoncilla. Una leoncilla, efectivamente. Aquí tenemos a Serapis, hemos dicho, ¿verdad? Serapis o la serpiente, La serpiente, que los que hayáis empezado a jugar ya sabéis que uno de los objetivos es la serpiente, que hay sí. que cazarlo, ¿verdad? Y aquí tenemos a Anubis, el dios de la muerte. El dios de la muerte, el chacao. Bueno, el que te lleva al otro lado. El barquero, ¿no? El barquero que te lleva, muy bien. Y luego, pues por aquí bueno, detrás... Bueno, por arriba... Ah, sí, por arriba tenemos... El ojo de Horus. El ojo de Horus y símbolo de los Medjay para los que hayáis empezado a jugar. Y símbolo de los Assassin's Creed. Y por supuesto, la de los Assassins, ¿verdad? Ya sabéis que esto va del origen de la orden de los Assassins. Pero vamos a ver por dentro qué tiene este invento. Pues mira, aquí por dentro añadimos por aquí... Una serpiente más grande. Bueno, yo diría que esto es el la misma, ¿no? Esto es el cocodrilo. El cocodrilo, sí. Un cocodrilo enorme. Bueno... y ahora vamos a proceder a abrir el contenido en sí mismo. Pues bueno, por aquí se levanta... ¡Wow! ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a Bayek, nuestro amigo Bayek, sí. montado precisamente sobre la cabeza de Sekhmet, oteando el horizonte, ya sabéis que le gusta mucho pues, el divisar el horizonte con la ayuda de su amigo Senu. Senu, que estaba mirando yo si está por ahí escondidita Senu, pero no. No. Y mirad además que el resto de la decoración, por aquí la parte trasera, pues siempre mola porque está decorada con jeroglíficos egipcios. Yo antes sabía leer un poco de jeroglífico, lo juro, las rayitas estas eran la N. Sí. Eso me lo ponían en una enciclopedia de estas chungas que ya nadie tiene en casa. A mí en arte antiguo, pero aún así... Ah, sí, también, ¿no? Ah, tú has estudiado eso entonces, ¿y qué pone aquí? Un saludo para los amigos de Hobby. De Bayek, un beso. ¿Cómo es este valle? Sí. Muy bien. Bueno, por aquí digo yo que tendrá que haber algo oculto, como es lo habitual en los Assassin's, sí, ¿verdad? Tenemos aquí un cofre oculto, que yo creo que se abre así, chan, chan. Ta, ta, ta. ¡Cuidado, José! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! Vale. ¡Uy, qué tensión! Uy. Muy bien, pues mira, aquí tenemos el contenido en sí. Aquí tenemos, por un lado, la banda, sonora con el escarabajo. Con el escarabajo, también un símbolo típico de Egipto. Esto es. Que además es de una nueva compositora, que se llama Sara Snack. Schantner, que está muy bien, la verdad. Tengo que decir que además en la banda sonora se detectan homenajes a los clásicos de Assassin's, sí. como el tema de la familia de Ezio en el propio menú. Y en el menú también. Sí, y es, sí, la sí. verdad es que está muy bonita la sí, banda chula, sonora. Son 15 temas. 15 temas. ¿Qué más cosas tenemos por aquí? Bueno, tenemos el propio juego, la edición normal, habitual, la Assassin's Creed Origins, en este caso la edición PS4. Sí, el Season Pass. Eso es. Y el bueno, otros packs de DLCs. ¿No? Eso es, que ahora os detallaremos en qué consisten todos los DLCs. Ahí claro. no hay nada. Aquí no hay nada. Pero aquí sí. Esto es. Aquí tenemos un libro el libro de arte, arte que no puede fallar, con, pues... algunos paisajes, ilustraciones, un elefante, un poco inédita, yo muchas sí. veces no las había visto. Por eso, estoy enseñando paisajes, para no hacer spoiler. Eso, eso. Las Hola, pirámides Dios. De Keops, Kefren y Micerinos. Eso es. Bueno. Pues eso, un vistacito. Y la aquí Alejandría. Tenemos también un póster, por un lado, pues aquí está decoración jeroglífica, con el símbolo de los Assassins aquí en medio, ¿verdad? Sí. Y por aquí el mapa. El mapa, que es hermoso. Es bastante hermoso. Todo esto se puede visitar. Sí. Aquí tenemos, mira, la zona de las pirámides, la depresión de Katara, todo este... Alejandría. Alejandría,
que esto es lo primero que visitamos, el lago Mareotti. Sí, y Siwa, que debe estar por esta zona muy chiquitín, porque tampoco... Mira, aquí está Siwa. El humilde origen humilde. De la historia de Valle. Que se llama Valle de Siwa. Esto es, muy bien. Y ya por ahí no nos queda nada, no. Así que nos queda ver la figurita. Bueno, pues aquí tenemos al amigo Vallec, eso es, vamos a sacarlo de aquí. Con cuidado. Ta-tan. Pues mira, aquí tenemos a Vallec afeitadito, en versión afeitadita. Sí, y con su espada, que con no su espada, las famosas espadas en Oz que podemos utilizar en el juego. No sé cómo va, pero bueno, por aquí. Bueno, ahora se la ponemos para el popurrí final. Pero aquí tenemos pues eso, a Vallec sobre Sekhmet. Oteando el horizonte, y hombre, el nivel de detalle es bastante majo. Sí. La nariz puntiaguda suya se la han respetado muy bien. Y la cicatriz que tiene por ahí también, yo creo. No sé si se ve muy bien, sí, por aquí un poquito. Pero bueno, mira. Bueno, y los tatuajes que tiene. Los tatuajes en el otro brazo, los detalles así en el equipo, el escudo, es bastante guay. Sí. Con el escarabajo también. Sí. Pues su arco. Es una estatua bastante maja dentro de las que suelen venir así. Hombre, es de los de Ubi Collectibles, que suelen hacer unos diseños bastante buenos. Ya con Syndicate también hicieron unas sí, figuras bastante y buenas. Bueno, la de Unity también sí. Estaba bastante chula, con la guillotina. Esto es. Está bastante maja. Pues aquí tenéis a Vallec. Y este es el conjunto de lo que podéis encontrar en esta GOTS Edition. Existe una edición todavía por encima. Bueno, existen dos ediciones más superiores. Una de ellas se llama Dawn of the Creed, que lo que tiene es una figura de Vallec lanzando unas flechas de 39 centímetros, que está Shenmue en el hombro. Y luego hay otra edición, Legacy, que esa... si te quieres dejar un riñón, un hígado o donar tu cuerpo a la ciencia, pues a lo mejor la puedes conseguir, sí. Que esa es la super, super edición coleccionista, que tiene una figura de unos 60 centímetros, bueno, incluso más, yo creo que 70 centímetros, y tiene 4 litografías de los artistas de Ubisoft, pero bueno, esa... Eso ya es pro, eso es pro. Eso es pro. Esta, que está fenomenal igualmente, tiene un precio de unos 115 euros y además de todo lo que estáis viendo aquí, os voy a decir el contenido digital que incluye, para que no nos dejemos nada, 3 puntos de habilidad adicionales para las habilidades de Vallec, el paquete digital deluxe, que incluye la misión exclusiva Emboscada en el Mar, el atuendo Desert Cobra, el caballo Fangs, el elemento del equipo legendario Snake Song of a Shield, la legendaria arma embotada Eye of a Pep y la espada legendaria de hoja curva de Fang. Y en un futuro, tornillo. Pues algún contenido extra. Eso es, y la misión adicional, los secretos de las primeras pirámides. Todo eso va como contenido digital, además de todo esto. Pues bien, resulta de que no lo queremos para nosotros. No. ¿Para qué? Si es que no hay sitio. Si ya tenemos. Está todo lleno, está todo lleno ya. Total, que lo que vamos a hacer es que lo vamos a dar a vosotros. Así, porque si no nos importa. Por la cara. Bueno, por la cara no, nah. Eso ocurre un poco, ¿no? Sí, eso es. Sí, amigos, mirad todo lo que tenemos. Esta edición que acabamos de hacer unboxing. Por un lado. Por otro lado. Unos cascos, edición especial Assassin's Creed Origins, unos cascos gaming, muy molones. Y por otro lado. Este pedazo de libro de arte. Que lo quiero yo. O sea, tener cuidado que me lo llevo. Clara, la vamos a mordazar ahora y atar para que no se lo lleve. Y vamos a hacer que lo llevéis vosotros. Vamos a sortear 3 premios. Por un lado, la edición del juego. Por otro lado, los cascos. Y por otro lado, el libro de arte. Entre vosotros que nos estéis viendo, si nos veis desde YouTube, iros corriendo a hobbyconsolas.com. Y mirad nuestro análisis de Assassin's Creed Origins, que ya está hecho, publicado por el amigo Álvaro Alonso. Y de ese análisis tenéis que extraer una frase... que os llame la atención. Eso es, que resuma para vosotros lo que significa Assassin's Creed Origins, ¿vale? Y eso lo tenéis que traspasar a Twitter. En Twitter tenéis que seguir a hobbyconsolas, que es hobby-consolas, y poner una frase que defina lo que pensáis de Assassin's Creed Origins, con el hashtag OriginsHobby. ¿Vale? Origins Hobby, y con eso, entre todos los que pongáis, nos sigáis, utilicéis el hashtag Origins Hobby, pongáis la frase. La frase, ya está. Pues sortearemos riguroso sorteo, ¿vale? Nada de la que más nos molesta, va a ser a la. No, sí, cogeremos todos y diremos este. Pues sacaremos los 3 ganadores. Esta misma semana diremos los ganadores, ¿vale? Porque lo tenemos que comunicar rápidamente para que disfrutéis de ello. Sí, para que no se os pase el origen. Que no se os vaya el origen y estemos ya con el Assassin del año que viene o algo. pues participad, ya sabéis cómo hay que hacerlo, y dar nuestro análisis, coger una frase y tuitear con el hashtag... Origins Hobby. Vale. Aquí cada uno dice una cosa. Es, Origins Hobby. Lo vamos a poner en texto, Zoka, el editor, luego pondrá en texto ahí, muy bien, gracias.
para que participéis. Y seguiremos presentando unboxing, mogollón de cosas que llegan para Navidad, que tenemos cosas que van a llegar. Que vienen los platos fuertes. Claro, viene todo lo gordo, para ideas que os puedan servir para vuestras compras navideñas y regalitos navideños. Si también queréis, de entretenimiento. También de entretenimiento viene mucha cosa gorda, sí. Si las queréis conocer, pues seguidnos en Hobby Consolas, en nuestro canal de YouTube, dale a like, suscribiros al canal, dale a la campanita para que os avise, y si nos seguís desde Hobby Consolas, estás en el lugar adecuado. Por supuesto, pues la mejor web de videojuegos y entretenimiento. Y lo dice ella, que no tiene nada que ver con Hobby Consolas. No me han pagado ni nada, ¿no? Nada, en absoluto. Nos vemos en el desierto, amigos. Un saludo a Valle y a las águilas. Y a Aya, su mujer.